del centenario. Dispara Bolívar a los 45 minutos del segundo tiempo, centenario 3, Alianza 1. Mal pase que la va limpiando para Benítez, Benítez se cae, pero igualmente jugado para Ures y marca, y quita Ramos, va Ramos, Ramos, Ramos en la puerta del área, ingresa al área, pero cae, mete el remate, gol. Toledo, gol de Huracán. Enredada la maniobra de Ramos, ingresó al área, en la puerta del área, como número 9. Se cae tras tabilla, pero igualmente le quedó para la zurda, para meter y clavarla allá abajo, al palo izquierdo de Poropati, decretando a los 40 minutos de juego de este primer tiempo. Huracán le está ganando a 9 de julio, 1-0. De la hucha, larga pasada al segundo palo. Sacaba la pelota, la estaba sacando el jugador de Huracán, pelotazo largo de Gómez, pelotazo para Gigante, otra para Ure, digo, mete el centro, Ure. ¡Gol! De 9 de julio, el centro. La fue a buscar el Nano, la tocó, la acarició tres dedos, venía de frente y la tocó de costadito, tocando para meter la bocha al arco del arquero Galetti, que lo sorprendió. Y a los 40 minutos de juego, el Nano, si el goleador del 9. Qué bien que le había hecho Guzmán, y muy bien antes del anterior, Aramburu. Vanega, buena pelota entre línea para Nieto, va William, Díaz, le queda la pelota, gol en contra. Gol en contra. Gol de Caferatense en contra de Jonathan de Benedetto, quiso sacarla por el fondo, no le pudo dar precisión a ese remate, por eso la mandó a guardar con un 9, Jonathan. Caferatense se pone en ventaja, Caferatense 1, Chañarense 0. Estaba un pasito adelantado, porque viste, sí. Yo no lo estábamos nombrando, no lo estábamos pensando, estaba viendo el juego además de filmar. No, de arriba ganó no tuvo, todo. ¿Cuándo va? Nieto, gol. ¡Gol de Caferatense! Para cerrar el partido, para bajarle la persiana, para liquidar el pleito, llegó William Nieto, que recuperó una pelota que quedó mano a mano con Díaz y que definió, como los que saben, como los goleadores, bajo, contra nada que hacer el 1, Caferatense 2, Chañarense 0. Quirigotti que le pega largo buscando al Chula González, el Chula González que le pone el cuerpo. A Minoni, la tiene el Chula que gira, viene por adentro. La juega bien para Brunetti, va Brunetti para el primero de Brunetti, ¡gol! ¡Gol de Arteaga! Salvador Brunetti, buena jugada, buen aguante de González. Se lo llevó a la rastra a Minoni, apareció picando solo Brunetti por el medio. El 10 ante la salida del arquero, se abrió un costado y de zurda pone el 1-0 para Thiago en 5. En el medio viene jugando Vera que toca corto para Flores. Flores que va hacia la marca con Balbesone. La pelota la tiene Ferranti. La pelota sale jugando por el costado. Minoni que toca al medio. La va a ganar Ciaira y se viene el segundo si lo hace bien. Se viene Ciaira, frena, engancha, pasó. Se viene Ciaira. Le pasa el primer palo. ¡Gol! ¡Gol!
Emilio Arteaga. Carlos Sierra. Pelota rápida, la perdieron en la defensa. Se vino Sierra, se acomodó. Fanelli que patinó, le quedó a Sierra, le pegó al primer palo. Violento remate abajo, Arteaga 2. En 9, Belgrano 0. Cerró el de que toca para Gauna, Gauna que juega para Cosori. Cosori que la va a sacar hacia adelante para que llegue González. González que va hacia adentro para Juan Pablo Gimini. No, la cruzó toda para Sierra, está el tercero, se viene Sierra, le quedó larga. Una pelota, viene Sierra, por adentro viene el cabezazo de Peralta, gol. ¡Gol! La primera pelota que toca Leo Peralta. Centro de Sierra, llegó Peralta de cabeza, le cambió el palo a Chiarella. 3-0. No llegó al minuto. Viene el centro de Martínez abierto. Saca con golpe de cabeza a Porté. La pelota viene hacia adentro. El remate pifiado. Le va a quedar a... ¡Tapada de Gigliotti! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano Minoni! Tapó Gigliotti. Un bombazo de vaso. Le quedó a Minoni. Minoni lo ejecutó a Gigliotti. Gana Arteaga 3-1. Viene jugando Chivini por la derecha. Chivini que frena, toca para Gauna. Gauna que gira. Lo tiene atrás a Cosoli. Cosoli que lo tiene solo a Chivini en la derecha. Pelota para Chivini que está solito y solo en la derecha. Por adentro pica Gauna, pica González y pica Sierra. El toque es para Sierra, Sierra para Gauna, le queda González. Gira González, la tiene González, juega para Sierra, va Sierra, va Sierra, va Sierra, va Sierra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gauna! ¡Gol! Le Arteaga, Gauna. Arteaga 4. Belgrano 1. Gonzalo Gauna. Peralta al piso, Peralta a ganar, Peralta a Gigliotti. Sin embargo, va Escobar, saca a Gigliotti. Gigliotti la va a abrir a la derecha, de arriba para ganar la Nocioni. Era Martínez, Martínez que jugó mal, Martínez. Ahí está el gol del Chula, le hizo muy bien el Chula. ¡Gol de Arteaga! Ante la salida del arquero, la picó González, le volvió a quedar para él por el otro lado. Y entró con el arco completamente libre. Arteaga 5, Belgrano 0. En 35 minutos. 1, perdón, Belgrano 1. Viene Federico Peralta. Largo pelotazo, Federico Peralta, Pico González, Pico González, Pico González. Le quedó larga, González, González, gol. ¡Gol! ¡Gol! Arteaga, 44 y medio. El Chula González pone 6 para Arteaga, 1 para Belgrano. Le enganchó el Chula, violentísimo remate abajo al primer palo para decretar el 6-1 y ahora es final del partido. Arteaga 6, Belgrano 1.